a la isla de Pag, ¿vale? Todo hasta allí. Y hacia allá es hacia donde vamos, ¿vale? Todo lo que es de la península gorda, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, ¿vale? De lo que es Croacia. Bueno, pues hemos dejado el ferry y ahora vamos a ir al parque natural. No me acuerdo cómo se llama, mira que la acabo de ver. Pero bueno, lo dejo aquí abajo, ¿vale? Tengo una ruta programada por aquí, vamos a ver qué tal. Creo que se llama Prietermi Velebic o algo así. Pues salimos desde donde nos ha dejado el ferry, que es Pizna. Vale, ese es el, digamos, el pueblo de ahí abajo. Y bueno, el ferry me ha costado 11,70, ¿vale? Lo digo por si alguien está pensando también pues coger algún ferry hacia las islas de por aquí, pues ese es el precio más o menos. Y solamente una ida. Pero es que lo bueno del ferry es que te quitas muchísimos kilómetros, bueno, muchísimos, te quitas bastantes kilómetros de tener que dar la vuelta hacia atrás en la isla de Pag y volver, bueno, pues hacia arriba, ¿vale? Digamos, dirección norte. La verdad que me estoy quedando flipado con las vistas y también la carretera, ¿eh? La carretera también hay que decirlo, aquí para una foto, ¿eh? O para tomar un picnic. Pero es flipante, ¿eh? El asfalto, bastante bueno. Bueno, pues estoy disfrutando como un niño. He tenido que parar para cambiar el navegador. El de BMW va fatal, fatal, fatal desde que hicieron las actualizaciones a la 4.9 y a la 5.0. Fatal en Android, fatal. O sea, se pierde, se estaba perdiendo todo el rato. De hecho, ya me había recortado un trozo de ruta. O sea, me estaba diciendo de volver para atrás y que llegaba una hora antes, ¿sabes? O sea, es horrible. O sea, yo ya la aplicación esa... pero bueno. Vamos a seguir, ¿vale? Nos quedan todavía 343 kilómetros. Y bueno, vamos a seguir. Y he puesto, evidentemente, el Osman. Que el Osman ya he tenido que ir con él varias veces. Y nunca se ha perdido, nunca me ha dicho nada raro. Para mí, de momento, el mejor. Por eso estoy yo pensando en cambiar todo el sistema de navegación que tengo. Porque el Cradle no le puedes utilizar, ¿vale? No lo usas bien, por así decirlo. Y el Osman es el que... O sea, el Cradle ya no me serviría para nada. Y el Osman es con el que ahora me puedo manejar. Porque evidentemente la aplicación de BMW no funciona. Lo único malo que no va con la Wonder Wheel esta. Pero bueno. Así que nada. Bueno, vamos a seguir. Por eso traigo yo varios GPS. ¿Vale? Precisamente porque yo ya me lo conozco. We'll be right back.
Bueno, nos estamos acercando ya a lo que es el Parque Nacional este. Y bueno, una de las cosas que me están gustando bastante de Croacia, ¿vale? En general, es bueno, pues esa mezcla que tiene de, por ejemplo, bueno, pues una zona rocosa, zona más costera, por así decirlo. Y si te metes 30, 20, 30 kilómetros hacia adentro, tenemos todo este valle, todo esto, estas montañas, este verde. Y la verdad que yo me lo esperaba bastante un poco más seco, ¿no? Bastante, no sé, con otro clima. No lo sabía, evidentemente, la primera vez que vengo a Croacia. Y bueno, pues evidentemente es un clima mediterráneo, a pesar de tener el mar Adriático, pero se nota. Sin embargo, noto que bueno, que esto está bastante más verde, por así decirlo, ¿no? Un poco más verde que, por ejemplo, si lo comparamos con a lo mejor Valencia, ¿no? Alguna sierra de interior que tiene, pues es un poco más verde, por lo menos de cuando yo iba a Valencia, ¿vale? No me echéis encima los leones ni nada, que hace tiempo que no paso por allí, entonces no sé cómo está la cosa, pero bueno. La verdad que me está gustando Croacia, me está gustando. Y esta parte de aquí es la menos turística, yo creo una de las menos turísticas. No me he cruzado con ninguna moto todavía y llevo cerca de 50 kilómetros, 50 o 100, no me acuerdo, pero no me he cruzado con ninguna moto, no he visto nada, de hecho no he visto ni gasolineras todavía. Menos mal que llevo la vaca de 30 litros, que con eso yo ya he pasado de esa etapa de tener que pensar en tengo que echar combustible, tengo que echar combustible. Eso es para mí una de las mejores cosas que tiene esta moto. Así que nada, vamos a seguir. Este tipo de carreteras hay que tener bastante cuidado porque además de que están mojadas, bueno, pues como veis no hay nada de, o sea, no hay valla, no hay nada, hay trozos de tierra y trozos de roca. Tienes que tener cuidado porque si pillas una roca un poco grande, te puede enviar la moto y puedes acabar ahí abajo, ¿eh? Luego que te vayan a buscar. Esto está perdidísimo de la mano de Dios, pero perdidísimo, ¿eh? Y luego aparte también hay camiones, he visto camiones que están transportando todos estos troncos. Y bueno, mirad cómo está la carretera, o sea que es que tampoco es una cosa, claro, que uno va buscando los sitios, bueno, vamos a buscar este un poco no turístico, ¿no? Y al final se encuentra con un sitio perdido de la mano de Dios. ¿Veis? Por ejemplo, estas rocas que están aquí, algunas las habrán quitado algún camionero seguro, pero como pilles una, te debía la moto y sales para afuera, que te encuentren. Pero la verdad que es muy, muy, muy bonito. No sé si se podrá ver con las cámaras bien a través de los árboles, pero vamos, menuda sierra tienen aquí. Madre mía. Así que nada, vamos a seguir. Thank you.
pues hemos parado a echar un poco de sopa. Como habéis visto, unas vistas impresionantes, impresionantes. Y ahora estamos pues justamente en esa carretera que bordea la costa, que bueno, pues es muy muy bonita. Esta carretera además también es conocida por, evidentemente, llevar mucho tráfico, bastante tráfico ahí en esta carretera, pero bueno, por suerte yo la he puesto para 20 kilómetros y luego me meto otra vez a monte, bueno, a monte, a carretera de montaña.